Ajá, con lo Siempre bonita que traigo aquí, ¿ves? Me han corrido a la caja como que. Traigo agua, no traigo. Tengo ni mi marido para la caja, tengo. Y llorando. No, no, esto que nos ha pasado no es de Dios, la verdad. Pidamos pico. Ángele para dar al carro. ¿Me das agua vos? Mitad y mitad. Por favor, si esta traigo, fíjate. ¿Qué está teniendo aquí? Dios bendito, Dios me oyera. Si los quieren, nos van a mandar dinero. No, dile. Aquí vamos a estar durmiendo mientras manda para irnos para la casa. Mira, para el aire de la casa. Tengo una sed. Yo no voy a tomar agua de río si ayer sacaron un muerto. No. Y mira, ya viste que ya aclaró el agua. Sí, bien clarita está. Dios mío, tan buena que la de yo me voy a estar dejando el que se ha ahogado uno, mamita, pero yo traigo sed. Es que usted, yo no sé por qué, yo me corrompe que dicen, no, yo no me quiero bañar ahí porque ahí se ahogó alguien y siempre viene una a bañar. No, que yo no dije que no me iba a bañar. Porque me va a bañar las patas ahí, cabalito, ¿dónde estuvo el muerto? No, niña, usted es loca. Son locuras suyas, mire. Bueno, pues, no. Voy a morder a la que tiene más carne. Vaya, mami. Ya voy a salir huyendo. No. Y ahí va mi patanguita corriente, la picha detrás. Suelten a la bebé. La Naya, vos, suelten a la bebé. Cabal, y con los colochitos me parece. Aquí que nos han visto para las 2 horas del padre. No, ya hablando en serio, les vamos a contar algo que nos pasó, algo trágico que nos da risa. Nos robaron. Como dijo mi tía, la cartera por la gran puchica, no la traje. Y qué puta, y no llevaba pero ni un 5. Estoy tan salada que me dio dinero, ¿sabes? Me vuelve a caer a mí. Porque yo me llevo dinero, tito, mamita. Hasta el día ya pierdes, no, pues. Era un letrero, mire. Como dice aquí. ¿Va a creer que hoy en la mañana les hablamos a estas bichas, va? Porque ellas viven en el vado. Vamos al río, vamos a bañar y de una vez pues aprovechamos para grabar, va, según nosotros. Sí, vámonos, Lo vinimos y en el pica decimos, y llevamos para los pasajes. Ahí fue lo bonito. No. Ya me de vuelta estaba. ¿Dónde vinimos? Tirarme, no me podía tirar. No, porque hubiera deseado, mamita. Ni Dios quiera. Ay, no. Juepuya. Y llegamos aquí, nos bajamos. Estamos como el carro aguantando. Cabal. ¿Alguien de ustedes tiene ganas de miar? Ya vamos a quedar con espuma aquí. Un solo espumarón, Nayer. Yo voy a ver que me regalen ya un poco. Y, ah, pues lo bajamos, ma, con moneditas ajustamos a pagar los pasajes. Nos bajamos y veníamos para el río. Bueno, por lo menos ya ajustamos. De regreso en la noche en que ya caminamos. Nos paramos aquí. No, ¿quién fue que preguntó? ¿Mi mami o la Michi? No sé quién preguntó. Y empiezan, pero aquí cobran la entrada. Aquí en este río, para entrar, cobran. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién trae para...? Nada, que 2 cuadras, mamita, cada un dólar cada uno. Sí, 1.50. Miren, amigos, no lo hacemos con el afán de estar pidiendo, va. No, pero si pido, yo, dijo la Ray. Pero queríamos compartirles esta tontera, esta no sé qué que nos pasó. Yo no sé en qué andamos pensando, la verdad. No entiendo, yo, mira, no me analizo y no puedo comprender qué nos pasó. Yo, venía un puño de señoras, yo me daba ganas de pedirle a la gente que tenía la par mía. Pero si pudiera comprar. No han dado cora que me preste. No, esto pero no es de Dios. Prestado y regalado y había muerto. Creo que sí valemos. Y a mediodía en punto nos vamos a ir caminando para la casa. Por lo menos es de día. Sí, pues sí, peor es sea de noche. Peor es que raíles acá agarramos camino ya para ir llegando como a las 5 a la casa. Porque oye, me voy a aventar al vuelo, tal vez para un carro ahí, porque va a ser de más con la pura mano. Y nos andamos al pico. Yo dije que cuando venga el pica me voy a quitar porque no ando ni un pico.
Pero es cobra. Pero es cobra. Pues ya cuando llegamos te vas a decirle, mire, yo salí corriendo, la verdad. Hay muchas gracias. Que lo pague allá desde la cartera. Como dije, no, muchas gracias. Me voy a hacer la maje, me voy rápido. Que Dios lo pague. Gracias, le voy a decir. Mira, vos te vas a hacer donde se baja un puño de gente y vos dices que uno dijo, no pagó. No, yo me voy a ir en medio de la gente para que no me mire el delfín. No, ya, ay no, y ya quedamos paradas aquí. Pues de regreso para casa vamos a caminar, obviamente, porque ¿y cómo más vamos a hacer? Pero para poner internet tenía. ¿Crees que no es vergüenza? ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor? Que no andamos agua ni nada de comer. Ya, el agua es lo peor. Ni para el pasaje. Pero mire, vamos a la. Yo lo que voy, la pendejada. Pero es que mira, ¿cómo no tuvimos el alcance de pensarlo antes de salir de la caja? Uno antes de salir de la caja piensa, vaya puchica, si no tengo pisto, no me muevo. No, que nosotros nos emocionamos y que vamos para el río, para el río. Vámonos, vámonos, dijimos todos. Y como por andar de patas de perro. Y compramos. Lo bonito fue, como dijo la Naye. Por lo menos hubiéramos ido a Jesús, te hubiera puesto en la mochila y me la llenaba de coras pidiendo. Y aquí, ¿qué onda pido? Pero veníamos diciendo que pollo vamos a comprar. Ahora coquita helada. ¿Cómo no acordarnos, va? Dios mío, veo la luz. Eso es lo más tremendo, imagínate. Hablando más, le reseca. Ya no voy a hablar mocajuda porque hay mucha espuma. ¿Y cómo traigo saliva y ni saliva? No, yo no puedo. Y más que esta calor de gemera, la babosa, ¿qué más? Más le da un. Cuando llueve, vos. No, dije, tú que yo estoy en la última y yo me voy a aventar. Voy a tomar de lempa, le vamos a decir cómo la tomar agua. Como la vaca. Vamos a ver cómo la tomar agua. Lo peor fue que nos vinimos a dar cuenta, como es la Naya, hasta que veníamos ya por los Jocotes. Sí, de ya que... veníamos a mitad camino. ¿Y cómo nos devolvíamos? Si les díamos al pica que parara, nos iba a cobrar. Le bajé la bici que nos tirábamos, pero los animales vienen a aventar. Y nos dejaron un solo porro. Es que la bajada era donde, pero nadie, mira, si alguien le hubiera hecho parada para subirse, en lo que alguien se subía, los bajamos y no se hubieran dado cuenta, lo hubiéramos quedado atrás del pica. Nos hubiéramos agachado, que nos hubieran metido bajo las llantas. No, pero qué pena también. Con la gente que va ahí, va. Mejor le digo, mire señor, disculpe, pero no traigo dinero y no le voy a pagar. No, no es más vergüenza, yo mejor salgo corriendo y que no me vuelvan a ver. ¿No? ¿Por qué le estás diciendo? Ay, la vida. No, porque no me estaba diciendo. Mire, yo lo voy a decir, pero no lo pierdo de vista. Y otra vez que lo encuentro. Qué condena más dura. Qué dura es la vida, vamos. ¿Te imaginas uno solo y uno acompañado y con hijos? Y en esta manera. Yo me muero, la verdad. Con todo hijo, me muero. Búscate lo que tenga pena. Que tengan pisto, cabal. Y no pase esta situación. Alguien que quiera mantener una niña ya de 20 años. Que me avise, por favor. Una chucha de 20 años. Una mendiga de 20 años. Qué barbaridad, no. Cuando tiene hambre, muerde gente. Y entonces vámonos. Nos hemos peleado un rato, nos hemos reído, nos hemos burlado de nuestra situación. Ya no nos falta llorar. Nos sacamos todo, a mí esta risa me da de mí misma, mamita. Sí, porque dije, ¿cómo es que te quisiera darme un jolo vergado? Yo sola, bueno, empiecen a comer palo. Ay, una pichiquita de esas, de que vaya una sola y que le diga al señor que le dé permiso de ir a agarrar algo. No, sinceramente, yo tengo dinero, yo lo gasto como que yo tuviera millones. La verdad, sí, amiga. Yo quiero una cosa, compro otra cosa. Ya después, y lo más caro. Ya después, el día siguiente, no tenemos nada valiendo. Porque venimos a dar cuenta dos cosas. No. Sí, porque en el dólar salía una mierda.
Sí. La Michi corrió a dejar ver huecosa. Ah, pero la vez. Sí, yo voy a devolver un postre, una bebida, doble bebida. Y yo me pongo. Y todavía vas a ir para llevar. Y ella dijo ayer que voy a llevar, tú me vas a llevar para la casa. No, que yo a la vez que voy al pollo, yo aprovecho. A quedarle lavando trastes, dije allá en el. A mi mamá, mi mamá. Yo, ¿por qué tengo que pagar por ustedes? Son las más bichas, son las que ocupan allí. Las más tragonas. Pues, sí, son las que comen más. Vas a comer sí, porque yo les aseguro la caro para llenarla, está difícil. Comí poquito y me cobraron bastante, vas a creer. Mi mami comió menos y le salió la cuenta más alta que la de las bichas. Sí, vas a creer. Ellas supuestamente buscaron más barato. Las así, mira, caro. Pero solo era ensalada, pollo. Es que mira. El de ella valía $6.90 y el mío valía $5. Yo dije, este más barato, más económico, dije yo, para no comprar. Ya valía ensaladita. Y un pedacito de pollo así, ¿ves? Yo dije, yo este más económico, voy a agarrar. Y dale que me sale más caro que ellas que comieron bastante. Y uno de $30 iba buscando. No, el de 29. ¿Eh? Nosotros ya estamos acostumbradas a ir al pollo así y a quedar debiendo, babisa. Igual que cada vez que a pura pena. Igual en el dólar. Yo sí, digo, ustedes voy a todavía pidieron una cosa, voy. Traigo bolsada. Michi, vaya a ver si ella a ti bilote fue a comer. Ay, es un palo, ¿ves? ¿Les va a dar curso o van a terminar de disecar? No, vamos. Vamos al río que los deje pasar. Bueno, hay que hacer una protesta que esta vaina es pública. Vamos, le pedimos al señor que nos regala la entrada. No, metámoslos por callejón. Digámosle que... Sí, pero ya no va a ir a cobrar. Lo levantamos a verga. lo masticamos a pija, dijo, entre todas. Vamos y le dijimos, mire señor, nosotros veníamos para el río, pero... Nos olvidó la cartera de la niña. Mi tía. Resulta que todas las dejamos en la caja olvidada. Le voy a decir, no, yo lo que le puedo decir es que son unos grandes chuchos, que esta vaina es pública. Ay, no, qué barbaridad. Ya nos entró la decepción de vuelta. Lo que le puedo decir es que Dios se lo pague más adelante. Ay, Dios mío, bendito, ya no puedo más con esta vida. Qué bendito, qué dura. Pero el pollo campero, estaba lo ya van blandito ayer. Los perros que ya andan me quedo sin un rico, me dan ganas de hasta de llorar, de devolverme. Devolver el tiempo y no haberlo hecho. Devolver las cosas y que me devuelvan el dinero. Yo quedan ganas, fíjate, yo por eso te llevo más de 10 pesos en el dólar. Ya te vuelvo unas cositas. Yo ayer te volví en todo. Ay, no, entonces aquí ya vamos a ver cómo hacemos o lo queríamos contarles nuestras tragedias. Tal vez sobrevivimos de hambre y agua. Y desaparecemos. Ya sabes. En la noche aquí no hay nadie. ¿Quién cobra? Si te aguantamos nadie. Ahí se metió un garrobito, vamos a agarrarlo y lo damos. Ni Dios quiera. Lo que corre es agua de la seda. Chayito.